Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, y vamos a comentar las noticias en el Barça en el día de hoy, porque como siempre hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, os decía, vamos a comenzar las noticias y vamos a comenzar con Lamine Yamal. Lamine Yamal, porque aseguran desde el Marca, también desde el Sport, que el City intentó fichar a Lamine Yamal este verano. El City intentó, entre comillas, robar a Lamine Yamal al Barça. Y no es la primera vez que el City intenta pescar en Barcelona algo que no está gustando a la directiva del Barça, donde ya salió también hace una semana o dos que están un poco mosqueados con ellos, porque daba la sensación de que cualquier fichaje que el Barça intentase para su club, como que al Barça se lo ponía un poco más difícil, como en enero, que el Barça sigue manteniendo, que el City no quiso ceder, no quiso vender a Cancelo al Barcelona, que ahora en verano fue casi obligado. El City eso está diciendo que no fue así. Y la sensación de que el City se quiere aprovechar de la situación que tenemos tan mala para intentar pescar en el Barça. Esto al final es cierto que es una jungla, que es una selva como todo en la vida, y cada uno pues está peleando por lo suyo y cada uno mira por sus intereses y su negocio, ¿no? Es verdad que la relación City-Barcelona no es mala, al final está allí Guardiola, está Soriano, está Chiqui, al final todos se conocen y al final, bueno, hay una muy buena relación. Pero es verdad que da la sensación de que el City, pese a esa buena relación o expasado a azulgrana que tienen, miran por sus intereses y han intentado fichar a Alejandro Balde y a Lamine Yamal, sabiendo que eso nos perjudica y sabiendo que eso nos debilita como club. Pero ellos han mirado para ellos, ni más ni menos. O sea, esto también es lógico. Es decir, creo que esto es fútbol, que esto es negocio. Creo que tampoco hay que tomárselo a lo personal. Y es lógico que el City al final se fije en estos jugadores. Pero intentaron fichar a Alejandro Balde en verano. Alejandro Balde dijo que no. Y también sondearon la opción de Lamine Yamal. Dicen que echó sus redes sobre el canterano azulgrana, pero que Lamine rechazó la oferta al instante. No quiso saber nada del Manchester City, porque su sueño es jugar y triunfar en el Barça. Es su club. Lleva aquí toda la vida. Y su única ilusión es jugar en el Barcelona. Por suerte, futbolistas como Alejandro Balde, como Gavi, como Lamine Yamal, son jugadores que solo quieren jugar aquí. De momento. Porque no quiso saber nada y por supuesto que el City le iba a pagar mucho más. Evidentemente. Evidentemente le iba a pagar mucho más que nosotros. Pero vamos, sin ninguna duda. Pero de momento se queda en el Barcelona, rechazó la oferta al instante y parece que renovará con el Barça en los siguientes días. Está ya todo listo, está todo firmado y queda hacerlo oficial. Renovará por 3 años más porque por su edad no puede más, y luego a ver qué pasa, porque si continúa así hay que hacerle un muy buen contrato. Y Méndez se ocupará de ello. Méndez evidentemente va a pedir un gran contrato para Lamine Yamal como continúe así. Es normal, está a un nivel impresionante, tiene unas condiciones increíbles, tiene un potencial asombroso y es bastante posible que de aquí a un año o dos Lamine Yamal quiera más dinero. Es lógico, es lógico. Por lo cual hay que cuidar bastante el dinero, porque va a llegar el momento que hay que renovar a los jóvenes que tenemos y hay que subirles el salario si no queremos que se vayan. Es que es así de sencillo, porque si luego viene el City, Chelsea y tal y le van a pagar el doble, el triple de lo que tú le pagas, algunos sí que se va a ir. Así que en fin, el City intentó fichar a Lamine Yamal y Lamine dijo que no quería saber nada de ellos. Vamos a comentar el clásico, porque ya tenemos hora, ya tenemos día, ¿vale? Oficial el clásico, el primer clásico de la temporada. Barcelona Real Madrid se disputará el 28 de octubre. 28 de octubre, Barcelona Real Madrid en Montjuic. Intentaré ir al estadio, la verdad, a ver qué sucede. Y dicen que es a las 4 y cuarto de la tarde. Una hora malísima, una hora nefasta y otra hora pensada también por Tebas y por la Liga para atraer más público de Asia. Me sigue pareciendo un error. Un clásico a las 4 y cuarto para mí le quita un poco de esta de
esta grandeza, ¿no?, que se suele tener. Una grandeza que los clásicos, que estos partidos, a mí me gusta que sea por la noche, a las 9. A las 9, a las 10. Por ahí es la hora. Estás todo el día esperando, todo el día con la previa, con los nervios de un día grande, de un día de partido. Y de repente te lo ponen a las 4 y cuarto, que es la hora de echar la siesta. Yo a las 4 y cuarto acabo de comer, tengo la barriga llena, y lo que me apetece es echarme la siesta. Es una hora malísima para el fútbol y es una hora malísima para un Barcelona-Real Madrid. Pero 28 de octubre tenemos una cita aquí, tenemos una cita en este canal. Barcelona-Real Madrid, primer clásico de la temporada, que va a estar muy intenso. Muchos nervios, ¿eh? Muchos nervios ya. Ya solo de imaginármelo estoy nervioso. Solo de imaginármelo. Y por último vamos a comentar lo de Fabrizio Díaz, porque finalmente ni Barça ni Liverpool, sino se va para Qatar. Fabrizio Díaz, la joven promesa de Uruguay, que a mí me encanta, que ha hecho creo que bastantes vídeos de él, donde el Barça lo tenía ahí en el punto de mira para enero, finalmente ficha por Qatar. La verdad que me da pena, firma por 5 temporadas. Y dicen que el club qatarí abonará un total de 6 millones de euros por el 100% del traspaso del centrocampista. Es decir, Qatar, que verdad que lo van a, bueno, a darle no sé cuantísimos millones, que por supuesto va a cobrar una cantidad que no iba ni a cobrar en el Liverpool, ni en el Barça, ni nada por el estilo, pero me da pena que se lo lleven por solo 6 millones de euros. 6 millones de euros que el Barça podría haber pagado perfectamente por él. 6 millones de euros un jugador como Fabrizio Díaz, con 20 años, se va para Qatar. Bueno, está en su derecho, como siempre digo, es su vida. Cada uno es libre de tomar las decisiones que le dé la gana. Al final le van a pagar un dinero impresionante, le van a solucionar la vida y luego quizás con 23, 24 años se quiera ir. En fin, yo creo que con el potencial que tiene, con las características que tiene, con la buena pinta que tiene, creo que lo más adecuado hubiese sido que esperase un poquito. Sabiendo que tantos equipos de élite lo querían, que podía haber llegado a ser un enorme jugador, un enorme pivote, que lo puede llegar a ser todavía porque es muy joven, pero a mí sí que me da pena que se vaya para Qatar. A mí me da pena, porque creo que era un jugador que tenía nivel como para jugar en el Barcelona por un precio asequible. Como digo, tiene unas condiciones este jugador impresionantes, impresionantes. Pero Arabia, Qatar, tienen muchísimo dinero, no se puede competir contra ellos. Y en el fondo hay que entender que un jugador con 20 años, si le van a dar, no sé, 10, 11 millones de euros, diga, me voy. En fin, una lástima, pero Fabrizio Díaz de momento no jugará en el Barça y se va para Qatar. Ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué os parece el clásico, la hora, el día? ¿Qué os parece lo de Fabrizio Díaz? ¿Y qué os parece que el City haya querido arrebatarle al Barça a Lamine Yamal? Ya sabéis todo en los comentarios. Un enorme like a este vídeo. Suscribiros y, por supuesto, nos vemos en el siguiente. Un saludo.